Buenas, desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Pablo Casvalder, comunicador espiritual y desarrollador de viajes para la transformación de la conciencia. Hoy vamos a tocar Japón y para eso tengo el gran honor de presentarles a un amigo del alma de viajes y experiencias, el profesor Juan Antonio Lázara, especialista en patrimonio cultural. Juan, ¿cómo estás? Bien, para mí un gran gusto reencontrarme contigo, habida cuenta que nos conocimos en India, ¿verdad? Un honor para mí, después de ese viaje, de esa aventura espiritual que hicimos por allá, y que también me acuerdo que tuvo mucho que ver con tu experiencia personal a nivel familiar. Claro, porque ahí nos encontramos en Puttaparthi, en el ashram de Sai Baba, y ahí me enteré que iban a ser mi hijo Shinto. Así exacto, que después fuimos a recibir un abrazo en Kerala, claro, en Ama, exacto. Y después me acuerdo que juntos también estuvimos acompañándonos en Bangalore. Muy bien, bueno, pero ahora vos me convocaste a hablar de Japón más que de India, ¿verdad? Exactamente, y bueno, el punto en común es que las bases de mis viajes siempre es la espiritualidad, ¿correcto? Y tratar de ver la espiritualidad más allá también de los libros, ¿no? O más allá de los estereotipos que a veces nos podemos crear. Y bueno, y ir un poco más a la cultura, ¿no? A ver también cómo es la espiritualidad hoy en día, cómo se practica. Por eso Japón es un gran enigma para nosotros, ahora que estamos planificando el viaje. Y bueno, y qué mejor que vos para que puedas participar, ¿no? Bueno, muy buena idea, porque mucha gente se lleva el gran chasco cuando va a India. Es decir, está el típico viajero de clase media alta, de barrio norte, sí, que llega a la India y le agarra una depresión impresionante porque nada que ver con lo que pensaba sobre el yoga, sobre la meditación, ¿no es cierto? Bueno, también está ese turismo justamente en India que va a los grandes palacios y perfectamente puede pasar por alto otras realidades sociales que existen, ¿no? Bueno, y con Japón pasa lo mismo. Hay una gran película de la directora alemana Doris Dorry que se llama Sabiduría Garantizada, que habla de un alemán que hace Feng Shui en Hamburgo, creo, y después va a ver un verdadero templo Zen en Japón y se lleva la gran sorpresa, ¿no? Bueno, fíjate que nosotros en India nos puede pasar que yo, por ejemplo, mis primeros viajes en India, directamente nosotros nos recluíamos en un ashram, ¿no? En un centro espiritual, para lo cual, cuando volvíamos, íbamos del ashram al aeropuerto, Buenos Aires, o sea, perfectamente podríamos abstraernos de todo el resto. Me da la impresión que Japón no es así, ¿cierto? Desde la espiritualidad, ¿está todo como más combinado? Bueno, sí, hay un sincretismo entre tecnología y tradición muy impresionante y que es interesante de apreciar, ¿no? Porque, bueno, en realidad todas las religiones y todas las culturas son sincréticas, son combinaciones de estadios anteriores, pero en Japón se da una combinación muy interesante producto de su historia contemporánea, de su historia reciente, porque Japón tuvo, antes de la gran apertura del siglo XIX, 200 años de aislamiento, más, 250 años que estuvo aislado de todo el resto del mundo. Entonces después se abre al mundo a la segunda mitad del siglo XIX y después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, obligadamente se abre a la cultura norteamericana. Entonces todas esas capas recientes te muestran un Japón impredecible, ¿no? Y para cerrar con India, para no meternos tanto, que yo no veo tanto ese sincretismo justamente en India. Hay un gran respeto entre religiones, pero sí bastante segmentado. Me estás compartiendo, yo lo veo que es mucho más, hay una combinación mucho más importante dentro de Japón, ¿no? Muy interesante, sí, sí. Bueno, hay fuertes contrastes con India, por supuesto. Yo quiero decirte también para tus viajeros que a partir del siglo XXI empieza la gran apertura de Oriente hacia los argentinos, es decir, empieza el turismo masivo hacia el sudeste asiático, hacia India, ¿no? Hacia Japón. ¿Eso por qué? ¿Cuál le das una explicación? ¿Es a raíz o nació de los mismos países orientales o fue por nosotros, por una búsqueda X? Bueno, se combinaron distintos factores. Uno, el abaratamiento de viajes aéreos, que antes de la cuarentena realmente era muy accesible viajar. El tráfico aéreo aumentó en forma espectacular, empezó a llegar líneas aéreas como Emirates, Turkish. La segunda cuestión es porque el viajero argentino ya conocía de memoria otros destinos como Estados Unidos, Europa. Entonces, y el tercer factor, la búsqueda espiritual, ¿no? Estamos en una época de supermercado de las religiones, de New Age,
donde el argentino no encuentra las respuestas en la religión tradicional y entonces busca nuevos caminos. Y a veces tiene resultados muy satisfactorios en esta búsqueda de nuevos caminos. Buenísimo. ¿Cómo es hacer un cambio importante, 180 grados? La parte económica, hoy en día, ¿cómo se comporta Japón? Bueno, en este momento, cuando estamos haciendo este video, que estamos en el 2021, la moneda argentina no vale nada, de manera tal que Japón puede ser algo caro, pero no es el mito ese de que es el país más caro del mundo de ningún modo. Yo he estado en locaciones, en lugares increíbles y a un precio de mercado como si pudiéramos al mismo costo de un buen hotel en Argentina, de manera tal que se puede hacer el viaje a Japón. Ya te agradezco y esto no estuvo planificado, ¿no? Claro. Porque si no me va a asustar. No, no, de ningún modo. Es más, te digo, es este momento muy crítico porque nuestra moneda no vale nada, pero en circunstancias normales vos podés comer en Japón un buen menú fijo ejecutivo por 800 yenes, digamos que son 8 o 9 dólares. Lo que vos en el Museo de Jamón en Madrid gastás 9 euros, es lo mismo que gastás en Tokio, en un pequeño restaurante económico, menú ejecutivo, por supuesto, ¿no? Así que se puede hacer el viaje a Japón. Calidad de vida en Japón, desde afuera vemos que todo es fantástico y glorioso. ¿Cómo es, cómo lo ves vos, lo que es calidad de vida y cuál es el rendimiento salarial respecto el estilo de vida, ¿no? La calidad de vida, por supuesto, es muy superior a la nuestra porque vos vas a cualquier lugar, por modesto que sea, tenés un estándar de comidas, de hotelería impresionante. El hotel más modesto de Tokio es un equivalente a un 3 estrellas nuestro. De manera tal que eso sin duda. Y no sé si a vos te interesa que hablemos de literatura de viaje, ¿no? Me encantaría también, sobre todo siempre nos interesa ir bastante preparados, ¿no? A veces nos pasan los viajes y sobre todo cuando con los guías, ¿no? Que nos llenamos de información y en un momento en el cual no aguantamos porque no podemos tomar tanta información y en realidad recibiendo mucha información nos perdemos mucho la parte visual a nivel de los sentidos, ¿no? Entonces tratamos de ir preparados, bastante preparados como para poder realmente dar espacio a esa observación, ¿no? Bueno, para el que quiera viajar a Japón, por supuesto que hay un sinfín de sitios de internet, bueno, yo siempre recomiendo que se evite el googleo y que se vaya a libros. Sí. Y yo acá tengo algunos libros muy interesantes. Por ejemplo, soy un fanático de Kipling, ¿no? Que es un autor inglés nacido en India, sí, ¿no? Bueno, un cultor del imperialismo inglés también. Pero él tiene un pequeño libro, que es este, traducido al castellano, que se llama Viaje al Japón. Sí. Donde muestra lo que es el Japón en la época de la gran apertura Meiji. ¿No es cierto? Libro recomendable. Y en Argentina se editó el Fondo de Cultura Económica editó un libro, un compilado de distintos viajeros argentinos a Oriente. Entre ellos está el viaje de Eduardo Wilde, que fue un médico que trabajó mucho en la epidemia de fiebre amarilla en Argentina, un ministro de Roca, sí, que viaja a Japón y conoce Yokohama, y conoce Tokio y se asombra de la insalubridad que tiene las ciudades japonesas que están montadas sobre islas. Y entonces hace reflexiones muy interesantes. Está Martín Caparrós, que viaja en la década del 90, que hace reflexiones sobre la actualidad, que nos sirve mucho. Y bueno, y diversos autores que les recomiendo. Matías Serra Bradford, que es un autor contemporáneo, que también nos cuenta un viaje reciente a Japón. De manera tal que la literatura de viajes ayuda mucho, más que andar googleando y andar mirando cosas en internet. También literatura, ¿no? Borges. Bueno, muy bien, Borges hizo un gran viaje ya anciano a un país que él admiraba porque él había escrito un libro que se llama ¿Qué es el budismo? Junto con Alicia Jurado, uh-huh, y hace un viaje ya muy mayor con María Kodama, que es descendiente de japoneses, y cuenta sus experiencias en un pequeño texto. Es muy interesante, ¿no? El viaje de Borges, ¿no? ¿Cómo son, dentro de la visión de todo lo que vamos a investigar, ¿cuáles son los grandes contrastes que vos ves con Occidente o específicamente más con Latinoamérica, Argentina, etcétera, ¿no? A nivel general? Bueno, hay muchos contrastes. El principal contraste es geográfico y poblacional. Japón tiene una superficie equivalente a la provincia de Buenos Aires, pero tiene 3 veces más población que toda la Argentina. Entonces hay 120 millones de habitantes en una superficie como la provincia de Buenos Aires, donde nosotros tenemos solo 16 millones de habitantes.
Segundo fuerte contraste, en la Argentina tenemos recursos en abundancia, recursos naturales. En Japón hay pocos recursos naturales. No, esto, no explotables. Claro, es todo producto del trabajo humano y de la tecnología. Acá nos sobra todo, pero nos falta a lo mejor organizarnos bien. Por eso tenemos tanta hambre y pobreza en un país que daría de comer a 400 millones de habitantes. Japón no tiene esa posibilidad, ¿no? Pero es segunda o tercera potencia mundial. Ese es un contraste. El otro contraste es la bondad de la naturaleza que tiene nuestro país, climas más o menos agradables. En Japón hay tifones, terremotos, tsunamis, más. Los abuelos de Shinto son de un pueblo que cultivaban arroz que ya no pueden cultivar más porque explotó la central nuclear de Fukushima. Claro, con el tsunami. Entonces, es todo hostil. Hay volcanes en estado activo. El 92% de la población está en las costas, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Hay fuertes contrastes. Sí, me resulta muy interesante el concepto de una de las grandes, una de las principales ciudades del mundo que estén sobre un volcán activo, ¿no? Es una cosa que pensar, ¿no? Como pensar que Nueva York estuviese encima de algo que en cualquier momento puede brotar. Bueno, de hecho hubo muchos terremotos, ¿no? Permanentemente hay movimientos claro. Telúricos. Que la gente está perfectamente organizada y preparada. Japón tiene también un pasado reciente atroz, ¿no? Hay ciudades que desaparecieron casi completamente, como Tokio, Hiroshima, Nagasaki, sí. Y están nuevas, todas totalmente nuevas, la reconstrucción, son ciudades nuevas, ¿no? Entonces hay un fuerte contraste. La Argentina tuvo, excepto la Guerra de Malvinas, los últimos años, las últimas décadas, más o menos no tuvo graves problemas de que desaparezca una ciudad entera. Tal vez por la corrupción política tenemos, es nuestro problema, ¿no? Pero no estos problemas que tiene Japón gravísimos, ¿no? Una de las cosas que también me interesa mucho que nos compartas un poco sobre la inmigración japonesa acá en Argentina. Bueno, la inmigración japonesa es muy temprana. Llegó a fin del siglo XIX. Yo quería mostrar esta medalla, que es muy interesante. Que evoca de la Asociación Japonesa la inmigración japonesa en Argentina, que como te digo, tiene una tradición importante. Es mucho, muy anterior a la china o a la coreana. Es de fin del siglo XIX, principio del siglo XX. De manera tal que hay muchos nexos de contacto con Japón. Ahora, lamentablemente, estamos en una situación que muchos hijos de japoneses, Nikkei, se van a Japón a vivir, claro, ¿no? Desencantados. Por nuestra realidad. Claro, claro, pero hay vínculos muy fuertes con Japón, ¿no? Bueno, y la otra cuestión importante es que Japón está, las ciudades están hechas sobre islas, son cuatro islas principales y después hay un archipiélago en el sur que es muy importante para nosotros, sí. Que tiene una historia atroz también en la Segunda Guerra Mundial, que es Okinawa. Nosotros, la mayoría de nuestra inmigración japonesa es de origen okinawense. Entonces, bueno, ahí hay un clima más o menos cálido, hay playas, agradable. Poco conocido, pero Okinawa sí, sí, también. Sí, he visto, sí, imágenes muy tropicales. Claro, sí, incluso sí. Es tropical. Sí. Y después tenés al norte Hokkaido, que es glacial, sí. ¿No? De manera que, como Japón es un conjunto de islas que va de norte a sur, sí. Es más o menos como Chile, alargado, tiene climas muy diversos también, ¿no? Entonces, esa es otra realidad, otro fuerte contraste. Buenísimo. Una cosa que me gustaría mucho que nos compartieras sobre el tema, y es una cosa que siempre dentro de nuestros viajes, bueno, hablamos mucho sobre el tema de religiones. Ajá. ¿Cómo es, antes de hablar de lo que son las religiones, cómo se vive lo que es el respeto dentro de las religiones dentro de Japón, hoy en día? Después de todos los procesos que ha pasado a nivel de todas las dinastías, ¿no? Bueno, Japón tiene dos grandes fes, dos grandes religiones, porque el cristianismo es menos del 1%. Entonces está el budismo y el shintoísmo, pero no como realidades o soy de uno o soy del otro, sino que la mayoría de las familias profesan las dos religiones. Tal vez para ritos funerarios usa el budismo, sí. Y para casamientos, para todo lo que es vida, se refiere más al shintoísmo. Entonces le da un uso práctico. El shintoísmo para lo que es vida y el budismo para lo que es muerte, más o menos simplificando. Ah, okay. Ahora, la historia de la llegada del budismo a Japón es tardía. Y en la historia reciente también es muy interesante que vos sabés que Japón tuvo 250 años de aislamiento del mundo,
porque mandaban más los militares, los samuráis, los shogunes, que el emperador. El emperador era una figura decorativa. Eso claro. Va del siglo XVII hasta el siglo XIX. En 1868, el emperador, empieza la dinastía Meiji, el emperador Meiji decide recuperar el poder y entonces el budismo, que era muy próspero con los shogunes, Meiji declara la religión de Estado el shintoísmo. Entonces llega a haber momentos en donde hay hasta prohibición y destrucción de templos budistas, a fin del siglo XIX, en un periodo muy breve. Y finalmente logran convivir budismo y shintoísmo, pero hay un momento en donde el shintoísmo se declara religión de Estado, ¿no es cierto? Perfecto. Una cosa que me interesa mucho, sobre todo con toda la experiencia que vos tenés de todos, todos estos países orientales y más o menos lo que es la línea del budismo, ¿ok? Que yo tengo mucho más lo que es el budismo más de la India, ¿no? Por supuesto, ¿no? Lo primero que te haya impactado a lo mejor por algún contraste que hayas visto, ¿no? Bueno, los chinos cuando llegan, vos sabés que Japón le debe mucho a China, Japón era un pueblo iletrado que no tenía escritura, la escritura viene de China y también el budismo viene de China y también cierto interés por una institución estatal que unifique el mando político de Japón viene de China. Okay. La introducción del budismo, la introducción de la escritura. Y el budismo tiene una evolución muy distinta en Japón que por supuesto que en China y en India. Vos sabés que el budismo de origen indio y después se va dispersando en dos grandes corrientes. De India va hacia el norte vía China y de India va hacia el sur, ¿no? Claro, por Sri Lanka y el sudeste asiático, lo que es el Mahayana y el gran vehículo y el pequeño vehículo, ¿no es cierto? Perfecto. Pero cuando llega a Japón, llega maduro el budismo. Y entonces ahí se operan grandes cambios. ¿Vos ves en Japón, como vemos hoy en día en India y en muchos países que siguen el budismo, la diferencia entre quienes toman el budismo como filosofía, ¿no? Y quienes lo han adoptado como una religión? Bueno, yo te puedo decir que... A Buda como una deidad, me refiero. Claro, en la India y en el Japón contemporáneo, vos lo sabés, a mí me ha pasado estar en Varanasi practicando yoga y el indio común y corriente, nada que ver con el yoga, está con el capitalismo salvaje. Bueno, en Japón, te digo que en ese sentido hay algo parecido. El japonés medio no es una persona que se manifieste devoto, creyente. Yo creo que los creyentes están más, los creyentes esos que con una fe indiscutible están más en el mundo del Islam. Pero en Japón, como ha pasado de algún modo en India, y como pasa acá en la capital federal, se sigue la religión, pero de un punto de vista de la tradición, del ritual, como te digo la mayoría, no digo sí, todos, sí, sí. Pero en Japón, la familia común o de clase media, para determinados rituales adopta el budismo, para otros rituales adopta el shintoísmo, pero no es que tampoco le escapa a festejar la Navidad, y si hay que casarse de blanco por iglesia, por algún rito cristiano, lo hace, para que te des cuenta que está esa cuestión, ¿cómo te podría decir?, de escepticismo o ritualista, más que de la fe ciega en una creencia, ¿no es cierto? Bueno, hablaste de las dos religiones y me hablabas sobre lo que es el comienzo y el fin, ¿no? O sea, sí. El comienzo y muerte, ¿no? Sí. Tiene que ver mucho, ¿no? También, ¿no? Estamos hablando, bueno, esta palabra tan de moda de resiliencia, correcto, que tiene que ver mucho con lo que es la cultura de Japón, ¿no? En todo sentido. Bueno, sí, en Japón tenés una cuestión de lo efímero, el carácter efímero, eso es una cuestión muy interesante, desvinculado también, vincularlo al budismo. El carácter efímero de las estaciones del año, que son muy marcadas, ¿no? Los cambios que hay en las estaciones de año, los cambios que hay en la arquitectura. Vos ves una torre en Japón que a lo mejor a los 3 años no la ves más, un edificio de altura. Acá tenés estas torres horribles de hormigón de Almagro Construcciones que van a estar por los siglos de los siglos ahí haciendo daño a la vista. En Japón es todo efímero. El mismo Tokio, ¿no? Igual que otras ciudades como Nagasaki y Hiroshima, que han desaparecido en la guerra por las bombas y por las bombas incendiarias, por la bomba atómica, se han reconstruido totalmente. Entonces está ese carácter efímero que tiene, desde el punto de vista filosófico japonés,
¿no? Y también la realidad, el clima, como te digo, geográfica, ¿no? Hay algo de eso. Buenísimo. ¿Qué tiene que ver todo lo que es el... Cuando me hablas mucho sobre... Cuando hablamos de las inmigraciones y todo eso, ¿cómo es el mundo de... ¿Es racista el japonés? Bueno, muy buena pregunta, sí. Yo creo que hay un racismo natural porque la mayor parte de... En la época del nacionalismo japonés, a principios de la primera mitad del siglo XX, estaba todo el culto de que Japón se sienten descendientes de la diosa del sol. Sí. Entonces el emperador es descendiente del sol, ¿no es cierto? Entonces hay una cuestión en la época de los totalitarismos que Japón se sentía con una superioridad racial frente al resto de Asia. Por eso, bueno, toda la expansión que tuvo Japón en la primera mitad del siglo XX, en la época de los fascismos, ¿no? Y me cierra mucho, ¿no? Con ese tema, con la coalición que hubo con el Eje, ¿no? Justamente de razas superiores. Claro, claro, claro. Y en la actualidad te digo que el japonés se siente muy orgulloso de su país. Yo creo que ese racismo subsiste, pero menos que antes. Pero sí que hay un carácter racista cuando el japonés se enorgullece de Nihon, de Japón, porque, y no le faltan razones, ¿no? Porque es un país tan hermoso, tan perfecto, donde hay tantas anécdotas menores, te podría contar, de lo que nos falta a nosotros y de lo que allí hay, virtudes cívicas, que bueno, ese orgullo a veces se puede contaminar de racismo, y hay movimientos nacionalistas también. Hubo un famoso escritor, Mishima, ¿no? Que quería resucitar todo lo que es el nacionalismo japonés, que termina suicidándose en forma ritual. Hay que leer a Mishima también. Es decir, hay un racismo, por supuesto. Me nace preguntarte sobre, con todos los procesos que ha pasado, guerras, etcétera, en Japón, ¿hay resentimiento? ¿Es resentido? Una cuestión muy interesante. Esa es una cuestión que para mí es una gran incógnita. Y fíjate, vos tenés una muy buena pregunta. Tuvieron dos bombas atómicas que han hecho un destrozo descomunal y en lugar de tener resentimiento a los Estados Unidos, tienen una alianza estratégica. Cuando hay un desfile militar, desfilan tropas militares norteamericanas. Y hubo chicos ahora, hace poco, japoneses que se reclutaron en el ejército norteamericano para ir a luchar a Medio Oriente. Sí. De manera tal que no está ese resentimiento, hubo una adaptación de la cultura norteamericana con la rendición. Increíble, porque nosotros acá, bueno, somos unos energúmenos, disculpa que te lo diga, porque nosotros tenemos odio, todavía hay gente que habla de los piratas ingleses, y todavía hay gente en Argentina que habla del imperialismo británico cuando tenemos ferrocarril, tenemos tantas cosas gracias a... Me van a matar, mejor no hablo más. Pero lo que te quiero decir, que el japonés con la derrota no se manifestó rencoroso. Rencoroso. Y una pregunta, ¿y la culpa? O sea, porque bueno, también ha habido ciertos... Se destacan muchos horrores de la guerra, ¿correcto? O sea, de Japón sobre China, etcétera. ¿Hay algo? O sea, sé que todos los años se hace como un ritual de la gran alarma, ¿no? Que se para Japón para justamente homenajear a todas las víctimas de ciertas atrocidades que técnicamente se hicieron. ¿La culpa como...? Bueno, hay incluso todavía, o hasta hace poco, tengo entendido que se pagaban indemnizaciones a, por ejemplo, a mujeres que traían de Corea para prostituirse en Japón, claro. Y también había inmigración coreana utilizada como trabajo esclavo, y todavía hoy hay sectores marginados, es cada vez menos, pero hay una discriminación hacia descendientes o de coreanos o de otros pueblos originarios previos del norte de Japón. Hay cierta sentimiento de culpa por esos hechos, ¿no? Sabes que, cambiando un poquito de tema, siempre me atrae mucho lo que escuchamos del Japón. Me gustaría también que vos me lo confirmaras si es así, sobre un poco lo que es un poco el verticalismo, el respeto en línea, ¿no? Siempre, yo me acuerdo cuando yo estudiaba en la universidad, cuando se hablaba a nivel de administración, siempre se destacaba muchísimo el sistema verticalista, ¿no? A diferencia de otros, incluso Estados Unidos, que era mucho más horizontal. Todo eso se traslada a las familias, al respeto a las personas mayores. ¿Sigue siendo así? Bueno, no es tan, se empezó a relajar a partir de los años 90, pero está muy bien. Hay quienes han definido a Japón como un país que no solo tiene una estructura piramidal, sí, sino en forma de rombo, porque también
La marginalidad, o sea, la yakuza, la mafia, también es vertical. Funciona en forma de clanes, muy verticalmente. Está el concepto de colectivo, no de grupo, que eso no tenemos nosotros en Occidente, y el individualismo norteamericano es todo lo contrario a ese sentimiento de clan o de grupo que tiene Japón, donde los objetivos se dan por grupo. Sí. Bueno, por eso te digo que recientemente, y a partir de la posguerra, se empezó a erosionar esa forma de entender la realidad de grupo, corporativa, ¿no? Entonces está primando cada vez más el individualismo, pero todavía existe ese espíritu de cuerpo, de grupo, de clan, ¿no es cierto? Para que el viajero conozca que también la idiosincrasia del japonés actual tiene mucho que ver con los últimos siglos, digamos, de historia, ¿no? Entonces me gustaría dividirte en tres partes, la última tramo de la historia de Japón, que es milenaria, pero no nos vamos a remontar a la prehistoria. Como te dije, Japón le debe mucho a China, la escritura, la religión budista, la forma de organización política. ¿Ellos aprecian eso hoy en día? ¿Sí? O sea, ¿reconocen esa...? Bueno, el Japón es culto, sí. Ah, okay. Y otra cosa más, hasta el urbanismo y la arquitectura en su momento. Por ejemplo, Kioto es una ciudad que está organizada ortogonalmente en grilla, cuadriculada, porque así estaba la organización en las ciudades chinas. Sí. En cambio, Tokio es caótico, es un crecimiento orgánico, es un gran laberinto. Entonces, ahí tenés la presencia china. Siempre me acuerdo, perdón que no tiene por ahí mucho que ver, pero siempre me acuerdo cuando destacaban mucho en una charla que yo escuché sobre arquitectura japonesa, sobre, por ejemplo, la elaboración de la construcción de una plaza que nunca se construía desde una parte creativa puesta en papeles para llevarlas a cabo, ¿no? Sino primero dejaban la plaza totalmente libre y empezaban a ver cómo era el comportamiento de la gente, cuáles son los caminos que vienen. Claro, en forma, como se dice, en forma orgánica, no planificada, como por ejemplo las leyes de India en América, que estipulaban algunas... El pragmatismo vos lo ves como una parte de la fundación, ¿no? Un poquito japonesa, ¿no? Yo no sé si usar la palabra pragmatismo, porque el pragmatismo me suena más a cultura norteamericana, y el japonés yo creo que tiene otra forma distinta, que lejos de ser pragmático, el japonés tiene determinadas características. Hay un libro que les recomiendo, que yo, no sé si está traducido al castellano, The Japanese Mind, ¿no? La mentalidad japonesa, que está... dividido en capítulos donde nos muestra con ideogramas, ¿no?, las distintas formas de entender el japonés. El japonés es ambiguo, incluso a la hora de negociar. El japonés, bueno, hay un sinfín de características que hay que entender porque se nos puede hacer crítico y complejo, sí, ¿no? Que lejos del pragmatismo norteamericano, el japonés no te va a decir un sí o un no. Es ambiguo a la hora de negociar. Al contrario del norteamericano, que es más directo, ¿no es cierto? Exactamente. Y así hay otras características, el espíritu de guerrero o de sacrificio que tiene el japonés, que no lo vas a encontrar en Occidente. Exactamente. Y hay una serie de características que tiene Japón que hay que entenderlo y hay que estudiarlo muy bien, porque por eso te mencioné ese libro, que es una síntesis, porque realmente, comparado con el pragmatismo occidental o capitalista, a pesar de que Japón es un país profundamente capitalista, hay características muy complejas de entender de la forma de actuar del japonés medio. Por ejemplo, otra cuestión es la expresión de sentimientos, ¿no? El japonés es muy protocolar, nunca te va a decir nada agresivo. Ahora, lo que piense para adentro es muy diferente. Eso tiene sus luces y sombras, porque... hay gente que prefiere más ser directo, claro, ¿no? Lógico, sí. Y bueno, y muchas otras cuestiones que yo no estoy en condiciones de ponerme a jugar al pueblo japonés, país que amo y pueblo que amo, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, pero es complejo y es interesante esa complejidad. Otra cuestión, por ejemplo, te quería decir que también tiene que ver con el carácter japonés, está la parte indoors y outdoors, o sí. Sea... Una cosa es el japonés para dentro de la casa y otro para afuera. Sí. Es como el día y la noche. Los latinos somos muy distintos. Enseguida venite a mi casa, qué sé yo, ¿viste? Es casi que no hay esa barrera que hay entre las paredes de nuestra casa con el mundo exterior, me parece. En Japón es muy distinto. Y puertas adentro que puertas afuera.
Después la expresión de sentimientos, a veces nos puede parecer un poco fría, a pesar de que siempre está la sonrisa a flor de piel. Viste que Japón no le fue tan mal con la cuarentena porque no hay mucho contacto físico. Claro, claro. Acordate la famosa, cuando Donald Trump le da la mano al primer ministro japonés, Shinzo Abe, que le da la mano fuerte y el otro japonés, ¿viste? No es dar la mano como... Error de protocolo. Claro, claro, o abrazo y beso, como... es decir, se da esa situación de frialdad que no es frialdad. Yo he visto, por ejemplo, con algunos tíos de Shinto, que realmente me impresionó mucho la calidez que también se puede transmitir sin tocar, sin la proximidad física. Pero nos está pasando hoy en día con la cuarentena. Claro, o sea, bueno, sobre todo en Argentina, sí, que somos muy besores, ¿no? Sí, en realidad nosotros llegamos a una fiesta y saludamos a todo el mundo, a gente que ni conocemos, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, no miramos a los ojos, no sabemos qué estamos transmitiendo, ¿no? O sea, quiere decir que lo corpóreo evidentemente no tiene nada que ver con lo que se expresa, ¿no? Bueno, tocaste un tema muy interesante que es el mirar a los ojos. El mirar a los ojos para el japonés es... desnudar, es una cosa muy íntima, no se mira a los ojos. Yo he ido mucho a onsen, a los baños termales, y nadie te va, si miras a los ojos a alguien es medio raro, ¿no? Es como afectar la intimidad, es muy reservado el japonés. Claro, claro. ¿No es cierto? Eso de mirar a los ojos es más de latinos, no es propio de... ¿Los baños termales es una experiencia que uno puede tener con facilidad? Sí, yo he ido a un hotel... magnífico, de cadena, un hotel relativamente económico, $60 la noche, en Osaka, que es una ciudad muy comercial, casi que no hay mucho para ver en cuanto a monumentos, hay para ver, por supuesto, pero no mucho, y me fui a un hotel común, y en el último piso tenía el onsen, tenía los baños, y me encantó esa experiencia porque no era el baño que de un lugar muy particular, un lugar de la isla como Fukushima que tiene muchos baños termales, no, un hotel común y era bárbaro la costumbre porque era el japonés común y corriente que va al onsen y cada uno hacía la suya, ¿no es cierto? Todo desnudo, por supuesto, en los baños. Eso llama mucho la atención, ¿no? Porque uno pareciera que uno observa que a lo mejor pueden ser como muy recatados técnicamente, pero después no tiene ningún problema justamente en estar, entiendo yo, la familia entera puede estar. Claro, adentro de la tina, pero son muy pudorosos, pero en ese aspecto, no, bueno, son los contrastes que hay, ¿no es cierto? Pero sí, es muy, la mirada, eso sí que es una cosa de pudor muy fuerte, porque mirar a los ojos implica entrar en la intimidad de la persona, es invadirla, ¿no es cierto? Cuando hablaste de la sonrisa, también es muy importante y es algo que se ve mucho, me acuerdo que teníamos una visita una vez en casa que era japonesa, era permanentemente, se reía mucho, había muchas carcajadas, pero jamás le pudimos ver la boca, siempre era con la boca tapada. Ah, bueno, muy bien. Yo lo que veo, por ejemplo, para tus viajeros, lo que veo que cuando uno va a un restaurante, cuando uno va a un hotel, cuando uno va a cualquier lugar, el empleado lo recibe con una sonrisa y lo recibe con una actitud de servicio que muchos lo ven como hipócrita. Yo no lo siento así, lo siento como que... Claro, que te están dando el corazón con ese servicio. Así lo veo yo, ¿no? Ah, buenísimo, buenísimo eso. Después también nos tenés que hablar un poquito cómo es el tema de la comida, ¿no? Pero antes que eso, el tema... Me llamó mucho la atención, vos todo el tiempo me hablas todo el tiempo de la yakuza, ¿verdad? Sí, la parte de la mafia, la filosofía, etc. Sí. Y claro, nosotros tenemos una imagen, si bien eso lo vemos mucho en películas, tendríamos que ver en películas para recordarnos que existe eso. Sí. En realidad tenemos una imagen tan legalista que no se nos ocurre. ¿Cómo convive eso y por qué? Bueno, la yakuza es muy interesante. Cuando se terminaba el shogunato Tokugawa, viste que se termina la cuestión de los samuráis, empieza la mano de obra desocupada porque se empieza a organizar ejércitos a la manera occidental con la era Meiji. Entonces ahí empieza una etapa de las organizaciones de la yakuza en base a códigos de honor, en base a determinados ritos de iniciación o de pertenencia. Y empieza a prosperar. Y después viene otra época de prosperidad de la yakuza con la posguerra, con el mercado negro. Cuando viste termina la Segunda Guerra Mundial, Japón está devastado. Entonces empieza el mercado negro, empieza después con la Guerra Fría el miedo al comunismo. Entonces cuando Japón se empieza a industrializar, hay sindicatos de izquierda. Entonces usa la yakuza
el mismo se deja usar a la Yakuza porque la Yakuza tiene un pensamiento, digamos, fascistoide, sí, o anticomunista fundamental. Entonces empiezan a actuar como protección contra frentes a romper huelgas. Hay otra etapa de la Yakuza también de prosperidad en la burbuja económica de Japón, el milagro japonés, porque empiezan las especulaciones inmobiliarias, se dedican al préstamo, a la construcción, se dedican al juego. El japonés es muy jugador. Te podría contar otra parte oscura, muy interesante, que las salas de juego, bueno, las casas de jabón, las casas de jabón, que le dicen que es una forma encubierta de prostitución. Y bueno, donde la Yakuza está presente, pero cada vez menos, porque desde 1992 hubo una ley muy fuerte, muy estricta, de represión de la Yakuza, de no tolerancia. Eso rompe el pacto tácito que había entre Yakuza y policía, entonces se le empieza a perseguir, hay programas de reinserción. Y la cultura de Yakuza también es interesante de ver en cuanto a cultura popular, porque es todo lo de los tatuajes. En Argentina se ha puesto muy de moda el tatuaje, pero en Japón está muy mal visto, porque el que se tatúa era el de la Yakuza. Claro, tiene que ver directamente, claro, que estás involucrado, claro, en la mafia. Claro, entonces aparecieron empresas que sacan tatuajes, porque cuando viene la decadencia de la Yakuza, después de la ley antimafia de 1992, empieza, igual que los dedos meñiques, ¿viste? La amputación de un dedo meñique por haber cometido algún error con tu grupo, con tu clan, con tu familia, uh-huh, e implica que si te veían un meñique cortado eras de la Yakuza. Entonces empiezan a aparecer casas de cirugía que te implantan un dedo de una prótesis, ¿no? Para que olvides tu pasado de Yakuza. Claro. Es una cuestión de la cultura popular muy interesante en el cine también. En los 50, en los 60 había mucho cine de Yakuza, así como películas de pistolero o de cowboys en Estados Unidos, están las películas de Yakuza de los 50 y 60, sí, sí, que bueno, el último sobreviviente fueron algunas películas de Kitano, muy violentas, con ese código de honor entre la mafia, bueno, esa filosofía gangsteril que también se ve en algunas películas de cine negro norteamericano, ¿no? Y el tema del anime hoy en día, ¿no? O sea, esas imágenes que también, vos te das cuenta que hay mucha, sobre todo la juventud, ¿no? O sea, la que se hace directo, cortes de pelo, diseños, o sea, ¿cómo, tenés idea un poquito cómo se gesta o por qué? Bueno, hay bibliografía muy interesante, hay libros muy interesantes que hablan sobre todas estas cuestiones contraculturales o tribus urbanas en Japón. ¿Son castigadas las tribus urbanas o son porque...? No necesariamente. En un momento lo que se persigue mucho en Japón, y esto hay que advertírselo a cualquier viajero, es la droga, ¿no? Incluso la Yakuza, si bien tuvo conexiones con la droga, es más que nada con anfetaminas, con formas de acelerar el, sí, ritmo de vida, pero lo que se persigue mucho, como te vuelvo a decir, son dos cosas de Japón, hay que tener lo presente. La droga, acordate el caso Maradona en Japón, la droga, ¿no?, muy perseguida, por eso también es tan cara, y la portación de armas, es decir, todo lo contrario a Estados Unidos, la libre portación, sí, sí, en Japón está muy restringido, ¿no es cierto? Bueno, esas son dos cuestiones. Y con respecto a otras cuestiones de contracultura, sí, hay cuestiones muy creativas en Japón con relación a la manga, y hay otras muy negativas, gente, adolescentes que se encierran todo el día en su casa con los juegos electrónicos, con los simuladores. Una verdadera adicción, ¿no? Bueno, y aislamiento, ¿no? Se ve mucho eso. ¿Sabes qué? Algo que me compartió una amiga hace poco, de su experiencia en Japón, que acompaña mucho tantas cosas que vos decís, que le fue muy complicado, incluso en las grandes capitales, viajó por todos lados, que no hablar en inglés, que era que ella pensaba que justamente por esta gran apertura le iba a ser mucho más fácil desde el inglés, pero no, que le fue fuerte porque ella fue por su cuenta, no sin ningún guía. Bueno, hasta hace pocos años incluso había poca señalética, poca cartelería en inglés, ahora hay más, sí, ¿no es cierto? Porque vos sabés que en Japón hay distintos sistemas de escritura. Yo no sé si Shinto, mi hijo que estudia japonés, te va a poder contar los distintos sistemas de escritura. Contanos, vení, por favor. ¿Cuántos sistemas de escritura hay en Japón o que vos conocés? Creo que habían tres. Hablale a la cámara. Tres. ¿Cuáles son?
Kanji, katakana y hiragana. ¿Para qué sirve el kanji? Aquel es un kanji, ¿no? Ese es tu nombre, el nombre de Shinto que después lo vamos a explicar. Es una letra china. Complicada, porque hay miles de kanji, miles de ideogramas. Letra china. ¿Y después qué nombraste? Katakana. ¿Para qué sirve katakana? Para las cosas de otros países. Claro, cuando entra... Japón se abre al mundo después de 250 años de aislamiento. Hay un sí. sistema simplificado para designar cosas que no había en Japón. Ice, ¿helado cómo se dice en japonés? Ice cream. Bueno, casi ice cream, ¿no? Claro. Pero con katakana, ¿no es cierto? Uh-huh. Y después de hiragana, bueno, gracias, ¿eh? Ahí está tu nombre, ¿no es cierto? Gracias. Bueno, lo que te digo, la complejidad de Japón. Antes los carteles estaban solamente en o en kanji o en, bueno, en los ideogramas en japonés, ¿no? Ahora no, ahora hay más en inglés, los nombres de las estaciones, no es tan complicado bueno, como hoy antes. Hoy en día tenemos los traductores y muy claro. Bien, ¿no? Y otra cosa también que me destacaron mucho, el tema a veces de ciertas imposibilidades en algunos lugares de conseguir internet, que pensaba que había como más facilidad. ¿Tuviste esa experiencia también? La verdad que no tuve problema, pero puede ser, sí. Sí. Bueno, la otra cuestión que hay que tomar en cuenta es que nosotros estamos en Argentina acostumbrados a vivir gratis. ¿Eh? Gratis me refiero a que todo el transporte es gratis, sí, barato, sí, ¿cuánto? 30 amigos. Mangos, no sé, sí. 10 centavos de dólar viajar. En Japón no, en Japón es costoso viajar. Y la otra cosa costosa, bueno, si ustedes quieren, no es para tus viajeros, pero el que se quiere ir a vivir hay que pagar $500 de luz, o sea, no son el regalo que significan en nuestro país los servicios públicos, ¿no? Nosotros acá en Argentina no pagamos, me van a matar tú, pero casi no pagamos nada de agua, de luz, de nada, todo gratis. El transporte es gratis, en Japón no, ahí es caro todo, eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, Juan, y para mí lo que es muy importante es que nos puedas otra vez profundizar un poquito en la parte del shintoísmo. Bueno, el shintoísmo primero es el culto de los antepasados, el culto de la naturaleza, ¿no? El shintoísmo es una religión muy anterior al budismo que tuvo un gran esplendor justamente cuando se van los shogunes, cuando se restituye el poder al emperador Meiji, hay un rescate del shintoísmo, entonces surge lo que se llama el shintoísmo de Estado, ¿no? Que después va a ser muy importante en la época del imperialismo japonés y del fascismo japonés de la primera mitad del siglo XX. Claro. El sentirse descendiente del sol, ¿no? Y en este caso sería medio del Estado, ¿no? Claro, el shintoísmo de Estado. Hay un shintoísmo de Estado en la primera mitad del siglo XX, sí. Donde se potencian los santuarios nacionales. Medio fascista, algo. Y de propaganda del poder político. Poder político. Y del emperador como descendiente del sol, sí. De cierto racismo. Después hay un shintoísmo doméstico, que toda familia tiene su pequeño altar, de sus antepasados, de sus ancestros. Y después, muy interesante, los shintoísmos de secta, es decir, fundados por determinados líderes, donde hay shintoísmo de secta que se vincula a las curaciones, entonces parecido a los sanadores, ¿no? Aparecen determinados personajes que empiezan a convocar gente y porque cura y demás, es una especie de shintoísmo de curación, hay shintoísmo de purificación, hay una... rama del shintoísmo que se van a la montaña, shintoísmo eremita, casi diríamos. Es decir, hay distintas versiones. El shintoísmo es el culto ese de la naturaleza, el monte Fuji como divinidad, sí. ¿No es cierto? Tienen sus templos, el templo que tiene una puerta simbólica que se llama Tori, ¿no? Que es con doble travesaño. Exacto. Que tiene un edificio para el culto que se llama Haiden, que tiene el edificio que no puede ir la gente porque es el edificio de los dioses que se llama Honden. Uh-huh. Y que tiene ciertas diferencias del templo budista, ¿no? Porque además se venden amuletos, hay gente que va para determinados momentos de la vida, etapas de la vida, y hay miles y miles de templos shintoístas de distintos tamaños, ¿no? Tuvo su gran auge el shintoísmo, como te dije, en la época del nacionalismo japonés, y hoy el shintoísmo es muy importante, pero convive con el budismo, ¿no?
Dentro de los templos también existe como un culto a determinados tipos de deidades dentro de la cantidad que hay. Bueno, hay el culto de los kami, que son los ancestros, sí. Los espíritus, pueden ser millares, pero hay determinadas divinidades que son más importantes. Por ejemplo, en Ise, que es un lugar donde se considera que es uno de los templos más importantes, el culto de la diosa del sol. Claro. Entonces ahí vas a ver que casi que se acerca más a lo que es el monoteísmo, pero el sintoísmo es por naturaleza politeísta, ¿no? Bueno, y otra cuestión interesante son las interacciones con el taoísmo, con el confucianismo. Por ejemplo, en el ideograma acá de Shinto, de Milene, que te quería mostrar, tenemos dos ideogramas, ¿no? Tenemos Shin Tao. Esto Tao o To en japonés quiere decir camino o sendero. Claro. ¿No es cierto? Viene del taoísmo y está vinculado al shintoísmo. Este es el sendero. Lo que más importa es el camino hacia donde vamos. No la finalidad como tenemos, digamos, las doctrinas judeocristianas. Exacto. El sendero. Y esto es lo que es la verdad. El camino de la verdad. ¿No es cierto? Quería mostrarte este ideograma, porque este ideograma es muy importante para esa cuestión del sincretismo que hay entre shintoísmo, budismo, taoísmo, ¿no? Lo voy a volver a poner en su lugar. No, por supuesto, por supuesto. No, y lo que me resulta muy interesante, más allá del taoísmo también, que me hables de Confucio, ¿no? Que también, me imagino que cuando hablabas de cuando se recibió también como estructura y como organización política, también me imagino que habrá habido mucha fuerza dentro de lo que es confucianismo, ¿no? Bueno, el culto del anciano, el culto de la autoridad, el ritualismo, la cuestión de respetar a la autoridad, eso viene más del confucianismo. Confucio, exacto. ¿No es cierto? Pero también de China vino el budismo zen, que también en Japón tuvo su propia ramificación. Por supuesto. Muy interesante para tus seguidores que lean el libro del té, ¿no? Hay un autor que se llama Okakura, que escribió un libro célebre en el siglo XIX, que es el libro del té. El libro del té explica, ¿no?, el origen del té, que es chino, que hay distintas escuelas, ¿no? Para cuando el té antes era hervido, en otra dinastía china el té pasa a ser una pasta, y finalmente el té en la actualidad es el té que es una infusión. Eso es interesante cómo te describe cómo es la casa del té, lo importante del vacío. Vamos a tener, obviamente, ¿no? Es parte de todo un ritual, incluso lo vamos a practicar acá en Buenos Aires. Ah, muy bien. Pero sí, es algo, la espiritualidad que acompaña, correcto, todo lo que es el proceso para poder ir a la ceremonia del té, o sea, incluso la preparación previa que hay que hacer, claro, es muy importante, ¿no? La limpieza para poder estar, ¿no? Y también, por ejemplo, los arreglos florales, lo que es el ikebana, ¿no? Es muy importante dentro de la casa del té, el ikebana. Y es muy interesante lo que dice Okakura. Los occidentales, dice él, están locos porque te invitan a un comedor donde hay cuadros de comidas, de comilonas. Y eso es una contradicción porque se está superponiendo lo que voy a comer con una cosa fija, claro. Es una redundancia. Entonces, claro. Lo que menos debe haber en una casa de té, referencia figurativa, tiene que ser muy cuidado lo que se seleccione. Es muy interesante esa reflexión. Bueno, eso también tiene que ver mucho con la sutileza, porque yo también relaciono mucho Japón con algo mucho más sutil. No sé si la palabra es minimalista, pero mucho más sutileza, ¿no? Que lo recargado que puede ser a lo mejor chino, etc. Bueno, por ejemplo, el horror bakui. A mí me ha pasado recientemente en la subasta de la casa Bullrich, que quiero mucho, las subastas que hay de antigüedades, los anticuarios. Se estaba rematando un biombo chino que yo quería poner acá en una sala que hice estilo japonés. Sí. Y bueno, un magnífico biombo chino, porque acá hubo grandes coleccionistas en Argentina en la época de esplendor. Y quería comprarme ese biombo y estaba encaprichado. Biombo chino magnífico. Sí. Y bueno, me ganaron en la puja porque ya se había ido mucha guita. Y por suerte no lo compré, porque después me di cuenta que los biombos japoneses no tiene nada que ver con los biombos de determinadas etapas de la... Bueno, por supuesto hay muchas dinastías chinas, pero es lo recargado, ¿no? Hay arte chino muy barroco, muy recargado. En cambio, la casa de té es lo despojado, lo natural. Hay una famosa anécdota de un maestro que le dice a su hijo,
que limpie la casa de té. Sí. Entonces limpia la casa de té. Papá, padre, ya está limpia. Va, mira al padre, no está nada, tienes que seguir. Y vuelve, está todo perfecto. No, te faltó un detalle. Y agarra un poco de tierra de jardín y lo dispersa en la casa de té. Faltaba lo natural, porque era una cosa es la limpieza, el perfeccionismo artificial, y otra cosa es mostrar lo natural. Es decir, hasta la posición de una flor tiene que tener una gracia natural, que no parezca artificial. Y eso tiene la casa japonesa, el concepto de wabi, que de lo sin terminar. En cerámica también se da. Exactamente. Las imperfecciones que debe tener la cerámica, ¿no es cierto? Entonces eso forma parte del arte japonés. Wow. Y como tantas cosas que dejaremos por otra oportunidad. No, me encanta que hayas terminado con este concepto de wabi, ¿ok? Por ejemplo, el arte del kimono, el arte del vestir, del vestir tradicional. El arte de las geishas, hay mucho para hablar, pero bueno, sería un programa eterno, así que quedará para otra oportunidad. No, y con este concepto de wabi que vos decís, me resulta muy interesante, pues seguramente va a aparecer mucho en nuestro propio viaje, en nuestra propia proyección, ¿no? Porque también uno, lo que vos decías, de justamente a lo mejor uno trabaja mucho en un objetivo y en realidad, bueno, se pierde un poco todo lo que es el andar del viaje. Y el concepto del wabi, de la imperfección, también seguramente nos da mucha más... nos deja más en un plano de observador y disfrutar de todo el proceso, ¿no? Así que bueno, Juan, para mí ha sido un verdadero placer. Gracias por todo lo que nos has compartido, lo que nos has explicado. Y bueno, la verdad sería un lujo llevarte, ¿no? O sea, evidentemente, no, bueno, lo veo complicado. No, bueno, para mí se nos ha hecho de noche. Cambiaron las condiciones de la luz porque tanto que charlamos se hizo de noche. Pero yo lo que le recomiendo a tu gente, que haga todo tipo de experiencias, desde lo tecnológico, hasta ir a los barrios de última moda que hay en Japón, en Tokio, ¿no? Viajar en el Shinkansen, en el tren bala, son experiencias que hay que hacer en Japón, ¿no es cierto? Por supuesto. Y también las que pocos hacen, que es ir a un jardín zen, que es ir al Museo Nacional de Bellas Artes que tiene en Ueno, en el barrio, en la zona de Ueno, en Tokio. Hay que hacer cosas que poca gente, pocos turistas hacen, que también valen la pena hacerlo. Perfecto, Juan, muy muy agradecido. Bueno. Y bueno, y acá me despido entonces también de toda la gente. Gracias por acompañarnos y bueno, espero que lo hayan disfrutado. Que estén bien.